Hola amigos, quiero comentarles que vamos rumbo a San Juan Ostuncalco. Lo que me encantó de este lugar es su gente, muy trabajadora, amable y cariñosa. Pero además de ello, este lugar cuenta con una leyenda que ha trascendido durante muchos años. Una leyenda que cuenta el origen del lugar. Y aunque te sorprenda, a mí me sorprendió mucho, tiene una conexión directa con el lago de Atitlán. Dato que apuesto que muchos de ustedes no sabían. También en este lugar se realiza la fiesta de los gigantes en el mes de julio. ¡Wow! Muy interesante, ¿no? Quédate a ver de qué se trata. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, bastante bien. Es un gusto poder saludarlos. Soy Pedro Aguilar, bienvenidos. Quiero comentarles que estamos en San Juan Ostuncalco, un municipio de Quetzaltenango. Vamos directamente a donde el parque. Un detalle bastante atractivo de lo que es el parque es que siempre hay gente vendiendo diferentes tipos de productos. Por ejemplo, vendiendo lo que es artículos de consumo diario, por ejemplo. Al igual que, por ejemplo, si nos damos la vuelta, del otro lado se encuentra gente que vende diferentes tipos de artículos. Evidentemente ropa, ¿no? A lo que se dedica la gente. Chequen, quiero comentarles que de este lado se encuentra el parque y el kiosco, evidentemente se encuentra por acá. En un momentito vamos a ir a dar una vuelta. Y del otro lado se encuentra el mercado. El mercado es este. Vamos a también tener la posibilidad de poder acceder a ella para ver, ¿no?, más o menos cómo se encuentra ahorita. Si nos damos una vuelta casi de 360, nos encontramos la iglesia justamente por acá. Un dato muy interesante que a mí me llama mucho la atención es la construcción del kiosco. Es reciente, pero sin lugar a dudas está bastante atractivo. Chequen, está bastante atractivo, mis amigos. Además de ello, pues el espacio es un poquito más amplio. Y también otro detalle que quiero comentarles es de que acá, pues como pueden ver, en este lado, pues el semáforo se encuentra en rojo. Y pues, también este es otro dato que quiero comentarles, mis amigos, que siempre nos han preguntado de que, por ejemplo, si es seguro salir a viajar. En mi caso, que salgo mucho, evidentemente no, les soy honesto, no es muy seguro el salir, pero en mi caso y el equipo de trabajo, siempre tratamos la forma de cuidarnos lo más que se pueda. Mascarilla siempre, gel antibacterial llevar con nosotros, y pues desinfectar, ¿no?, cada rato toda la superficie que tocamos, pero tratamos de no tocar mayor cosa. Es por eso, ¿no? Y pues si ustedes quieren salir de casa, pues pueden hacerlo, pero como les digo, con las debidas precauciones. Retornando a lo que estábamos, como les digo, estamos en el parque. Aquí está el kiosco, bastante interesante, muy muy llamativo. Del otro lado, enfrente de lo que es el parque, se encuentra el teatro municipal. Parece bastante interesante porque en otros municipios pues evidentemente no cuentan con teatro, y en este caso en San Juan Ostuncalco sí lo hay, y se encuentra de este lado. Y pues el lugar está, al menos a mí me encanta. Miren, demos una vuelta de 300 y está chévere. Agradecemos el patrocinio del Centro Turístico y Recreaciones Chile Verde. Ofrece los servicios de hotel, restaurante, centro de convenciones y lo más nuevo, mesas de billar. Está increíble. Tienes que visitarlo. San Juan Ostuncalco. San Juan, en honor a su santo patrono Juan el Bautista. Es un municipio del departamento de Quetzaltenango, localizado a 14 kilómetros de la ciudad y a 212 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Su idioma oficial es el español y el mam. Cuenta con una superficie de 44 kilómetros cuadrados, una altitud de 2.502 metros sobre el nivel del mar. Su clima es templado. Cuenta con una población más de 51.828 habitantes. Uno de los pocos lugares que cuenta con dos patronos, Juan el Bautista y la Virgen de la Candelaria. Agradecemos el patrocinio de la Cooperativa 31 de Julio ERL. Ofrece los servicios de ahorros, créditos, remesas y pago de servicios. En este lugar hay varias construcciones que llaman la atención. El teatro, por ejemplo, el kiosco que tiene un estilo muy atractivo. Y la más importante de todas, la iglesia. Una construcción muy, pero muy atractiva, con una fachada totalmente de color blanco. Cuenta con una sola ventana en la parte frontal, dos campanarios en el techo y está resaltado con tres cruces en la cima del templo. Muy, muy bonita la verdad. Continuamos con la caminata, mis estimados amigos, y pues nos ubicamos aquí en donde solía ser una cancha, pero por lo que veo se ha convertido como que una pequeña plaza, ¿no?, en donde la gente se encuentra vendiendo diferentes tipos de productos. Venden en este caso, por ejemplo, productos muy muy artesanales, indumentarias, que es lo que vemos acá. Está bastante bonito, me gusta, porque está bien ordenadito, está bien limpio también, porque según la información que me han proveído, de que aquí trapean el piso donde se encuentran cada que terminan de trabajar. Otro dato interesante es de que cuando, por ejemplo, en las mañanas se ubican a vender, pero ya en la tarde lo levantan todo, es decir que este lugar se queda vacío en la mera tardecita. O sea, vienen, se acomodan y luego se retiran. Muy interesante, ¿no? Y es que creo que tienen la razón, ¿no? Porque como están expuestos al aire libre, entonces es evidente que así tiene que ser. Como ven, aquí hay una venta de zapatos muy amplio.
Agradecemos el patrocinio de la constructora Zacatepeques. Ofrece los servicios de diseño, planeación, ejecución y supervisión de proyectos. Y pues ahorita vamos a ingresar en el mercado. Vean, está bastante llamativo. Aquí venden diferentes tipos de productos. Ese es lo bonito de un mercado, ¿no? Que aquí uno puede encontrar cualquier tipo de productos y muy, muy fresco. Es lo que al menos veo yo. Está bastante amplio también. Aunque a diferencia de otros mercados, por ejemplo, hay mercados que he visto que son de dos niveles. Por ejemplo, en este caso no es de esa forma. Pero sí, sin duda alguna, es bastante amplio. Vamos a dar una vueltecita por acá. Creo que nos hemos perdido porque nos metimos en un callejoncito en donde... Ah, no, sí tiene salida. Esa parte que quedó atrás justamente ahorita es la parte en donde se venden productos de consumo diario, productos de, por ejemplo, frutas y verduras, etcétera, ¿no? Y entramos ahorita en el área de comedores. Aquí es en donde la gente viene a almorzar. En dado caso, por ejemplo, no le dé tiempo para poder ir a almorzar a su casa o la gente que trabaja acá. Y pues venden de todo. Aquí se vende de todo. Aquí uno puede encontrar inclusive productos naturales. Es lo que estábamos viendo. Venimos a un paso un poquito veloz porque queríamos recorrer toda la parte del mercado y ya lo estamos haciendo. Creo que ya básicamente llegamos al final. Estuvimos corriendo de callejones en callejón y llegamos básicamente, como les digo, al final se encuentra el área de venta de carnes y es la que se ubica por acá. Cuando me enteré de la leyenda, no podía creerlo. Parecía algo increíble, pero poco a poco que fuimos preguntando e indagando, llegamos a la conclusión de que la leyenda sí existe. ¿Qué haya pasado? No sabemos. Pero lo que sí es cierto es que la leyenda está bien interesante. La leyenda fue recopilada y traducida al idioma mam al castellano por el investigador Benjamin Kushchan en 1953, quien relató lo siguiente. Precisamente en el lugar donde está asentado hoy día el pueblo Zuncalco, antiguamente había un gran lago, a cuya orilla estaba el pueblo de Concepción Chiquirichapa. Unas personas que vivían en la loma de un cerro bastante elevado que estaba situado enfrente de una montaña que se llamaba Tui Sakbahlak. Se retiraron de la misma debido a que un ave gigante, a quien llamaban Tui, el ave descendía de la montaña a matar a los niños para posteriormente llevarlos a su nido para comérselos. Después de varios intentos, los pobladores no pudieron matar al animal, porque su nido lo tenía en un peñasco muy alto. Estas personas abandonaron la loma dejando solo una campana gigante. Se trasladaron a la población de Concepción Chiquirichapa. Los vecinos de este pueblo no les dieron alojamiento, porque no había dónde ponerlos, pues el único lugar disponible era el lago. El jefe que encabezaba a este grupo se llamaba Juan Diego López, quien pidió en nombre de todos que les dieran ese lago y que ellos se comprometían a quitar el agua. Los vecinos de Concepción Chiquirichapa aceptaron y se los dieron. Ahora, el reto era mover el agua. Juan Diego López era muy sagaz y tenía un poder misterioso. Arregló unos palos largos en forma de cerbatana, los juntó y los puso con dirección al oriente. En estos tubos pasó el agua poco a poco al departamento de Sololá, que actualmente se conoce como el lago de Atitlán. Cuando ya no había agua, principiaron a construir sus viviendas y al nuevo pueblo le pusieron por nombre San Juan, en honor a su fundador Juan Diego López. Y como este llamaba a su gente por medio del tun, es por ello que le pusieron la otra parte, Ostuncalco. Que no te esperabas esta leyenda. Increíble, ¿no? Espero hayas aprendido algo del pueblo de San Juan Ostuncalco. Algunos datos curiosos. Algunos registros apuntan a que los españoles llegaron a Ostuncalco poco después de la conquista de los territorios de Quetzaltenango y Totonicapán. San Juan Ostuncalco fue fundado entre 1524 y 1526. En unos textos municipales con fecha del 13 de enero de 1544, se indica que fue el mismo Pedro de Alvarado quien delimitó los territorios. Años después, en 1531, las tierras estuvieron bajo la dirección del primer esposo de Leonor de Alvarado, hija de Pedro de Alvarado. Ostuncalco es un lugar de cerros, nacimientos de agua y terrenos, por lo que varios de estos sitios son considerados sagrados y ceremoniales para las personas. La celebración de la fiesta de los gigantes en el mes de julio son una de las principales tradiciones de este municipio, ya que se hace una petición por los cultivos. Las celebraciones católicas más importantes son el Día de San Antonio, el Día de la Virgen de Candelaria, el Día de San Juan Bautista y la elaboración de arcos y alfombras de Semana Santa. La fiesta patronal de Ostuncalco es del 30 de enero al 2 de febrero, en honor a la patrona la Virgen de Candelaria. Algunos de estos datos yo desconocía. Apuesto a que ustedes igual, pero es bueno conocer más sobre los lugares maravillosos de nuestro país, ¿no crees? Así que ponte vivo y conoce estos lugares, y verás que Guate está llena de lugares mágicos. Soy Pedro Aguilar, hasta la próxima semana con una nueva aventura.